ahí. Vete. Dale, voy. Salero. Qué puta, qué lindo tamaño. Están saltando ahí en la orilla. Así que adentro. Y ya le más llama porque acá no salta. Ponerlo nomás y después de eso. Bonito, bonito. Ah, no, un pare. ¿Es una mojarra o qué? No. Ah, un rabín. Mira, este es un coso. No, es un San Pedro, Es un San Pedro, Mira. No, un bueno, San Pedro, boludo. La primera que un San Pedro. San Pedro acá en la Laguna del Tigre, Uy, mira qué lindo, boludo. Esto ahí está en el río, también en las costas ahí. Devolverle, ¿no? Qué lindo bichito, La estrella. Muy lindo pescadito, boludo. Estrella. Qué copado. Salito, todo salito. Ya van como 10 por ahí. Va a ser la primera vez Sebastián tirando la atarraya, viene. No sé, todo tuyo. Bueno, gente, ¿cómo están acá? Ya dentro de un rato nos vamos a ir a pescar, así que vinimos a sacar unas lombricitas. Todavía no pegamos ni una palada, vamos a descartar la primer palada. Primer palada y ahí salieron unas cuantas. Ahí salió una enorme, grandísima. Y acá se escapó otra grande, así. Me gusta la lombriz acá, qué lástima que se cortó, pero no importa. Bueno, vamos a sacar un toque de lombriz y después seguimos grabando. Bueno, gente, acá podemos ver lo que sacamos de lombrices. A creer el sol, ahí está. Igual no se ve. Ahí está. Ahí pueden ver lo que sacamos de lombrices. Nos sacamos tantas porque nos vamos una noche nomás, así que, pero igual hay bastante. La otra vamos a acabar la próxima que vengamos. Acá vienen las carroñeras a comer lo que quedó. Bueno, gente, antes de salir a pescar, mientras hacíamos tiempo, estamos pegando una atarrayazo otra acá. Sacamos unos cuantos abritos, unas palometitas y unas cuchilletas. Y seguimos probando a ver si hasta que se haga la hora de irnos, porque vamos a salir a las 8 al final. Vamos a llegar de noche allá. Bueno, acá se van a ver más o menos. Sacamos 23 entre cuchilletas, palometitas y sabritos. Mira con esta cuchilleta grandota. El reel de Brandon, dice. El reel de Brandon. Ahí me quiero encarnar. A flor de agua. Espectacular, Venimos. No, si viene con algo. Viene con dos jabalitos. No, para lo menos, Ah, sí, de todo.
3 sabalitos. Espectacular. Semejante carnada. El Rami le puso el camalote para que le oxigene el agua, así no mueren. La cabeza, ¿eh? Chavito, tiene unos par de pozos. Acá no. Mira, acá está la costa, ya se ve. Sí, mira cómo comió. Hay más, los acá no más. Mira la costa. Acá un poquito porque no voy a poner sí, la puerta, ¿no? Muchos pines, ¿eh? Acá no está mal. Nosotros íbamos hasta allá adentro, boludo, por lo que estábamos metiendo. Mira lo que comió. Y loco. Sí, la de acá estaba todo mal. Bueno, llegamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos y... Pero barranca pique esto. Sí, no, tiene como 10 metros. No, estás re loco, me re alejo. Como 20 metros 30 la barranca alto. Bueno, gente, acá ya tiramos la primer caña. Los chicos ya tiraron su primer caña también. Están tirando ya las líneas. Acá está Rami. ¿Qué está haciendo Rami? ¿La estaca? Allá yo corté unas pares de estaca en el monte. Fuimos a recorrer primero y yo corté unas pares largas para los cimbrones, así que, bueno. Ahí Rami está recortando para las líneas, hermano. Lulo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo está, gente? Nos llevamos al río. Encandila la luz, Rami. Vamos a seguir cortando una estaca más. Y vamos a empezar a poner línea. Yo esta línea voy a tirar con una cuchilleta al otro lado, un lugar más lindo. Como pueden ver, estamos tirando líneas de mano atadas por las cosas, ¿no? Por la maleza acá. Miren, estamos en la costa, miren lo resbalosa de toda la costa. Miren, hiper resbalosa. Creció el río, miren cómo es todo maleza. En eso es maleza. Todo. Lo que vamos a hacer es encarnar, mira acá, como encarnar también el sabalito en la boca. Está muerto el sabalito, pasa por el medio y por el espinazo. Tiene que pasar el ángel, sí o sí. Me pasaron solo sí o sí, ahí está. Espectacular. Bueno, gente, ya terminamos de tirar los cimbrones, y ahora vamos a preparar líneas para variada. A ver si podemos agarrar un moncholito, esas cosas. Vamos a estar tirando con lombriz, si Dios quiere. Mientras Rami prepara algunos aparejos. Bueno, gente, como pueden ver, el bermejo crece y baja, crece y baja. Ahí viene un poco. Ahí está. Como pueden ver, el bermejo crece y baja, crece y baja, crece y baja. Miren todo esto. Bajó más o menos 3, 4, 5 metros. Estamos tirando allá los palos. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Recién la tiramos. Yo te dije, tirale sin plomada. Yo la verdad que no escuché nada y me dice Ramiro, ¿qué fue eso? Y ahí miramos y estaba tambaleando el palito. Sí, le erró, ¿no? Pero lo hizo tambalear el palito, ¿eh? Quedó temblando. Ojalá se enganche solo. Ahí puede ser un moncholito eso. Sí. Bueno, gente, fuimos a como unas líneas, ahora venimos a revisar las cañas acá y al parecer Brandon tiene un pescado
y una raya. Ojo el palo. Ojo el palo. Hermosa raya. Es lindo que lo vamos a mostrar, ¿no? Le damos vuelta. Ahí está la primera pejita de la noche. Con razón que dice Dios que ni llevó ni nada, quedó quietita. Sí. Miren esto. Miren esto. Miren cómo busca la chuza. Miren el chuza. Mira, yo voy a tirar el chuzazo. Miren. Es. Ojo, tira el ojo. Ahí le vamos a sacar el anzuelo. Ay, me está tirando todo cosas. Pasito, le vamos a sacar el anzuelo. Con el sumario. Ahí está. Ahí se tiró el anzuelo. ¿Con qué? Con lombriz. Lombriz. Infalible lombriz, que hasta rayos sacan el bermejo. Bueno, ahora la vamos a devolver con cuidadito. Para que no nos hinque. Sí. Está yendo. Ahí se fue la raya. Se fue. Bueno, ahí primer liñita que revisamos, la lombricera, tiene carnada. Miren, ahora le vamos a mostrar cómo está creciendo el río. Recién, hace media hora, fuimos a... ¡Wow! ¡Qué rana! En vivo, el pique de la rana. Esa la vamos a dejar para carnada, la rana, y la virreina también. Miren, especial para carnada la virreina. Especial. Y mi reel yo recién corté un bajón. Sí, había, como le dije, hay muchos palos y eso, así que... ¿Con ese? ¿Ese es en carnale? ¿Ese en carnale? Ahí en vivo pesca, en vivo cacería de rana y también en vivo en carne de rana. No, es increíble, increíble lo que... ¿Te mordió? La rana mordedora. Agarra un buen suru eso. Tome. Ahí a ver cómo queda. Esa, queda pateando. Esa, los saltos, ¿verdad? Voló. Ahí va a ir al agua. Se fue para el agua. Ya miren, acá miren. Miren esto. Hoy nosotros, hace media hora, tiramos acá, esta estaca. Y no había agua. Miren, sí, un metro creció. Un metro, sí, un metro y piquito. Sí, un metro creció. Miren lo que creció. En un ratito. En un ratito, ojo. Ramiro no se había metido al agua ahí. Había tirado solamente desde la costa. Sí. Encima. Encima, mira, tiene pescado. Opa, pegó lindo seco. Epa. Miren, miren cómo tira. Epa. Lindo. No tengo. Ahí está. Corre. Esto le recomendamos a todos los que van a venir a pescar alguna vez el mejor, el otro más largo. ¿Vieron cómo hoy saqué la raya? Bueno, la raya está generalmente en las orillas. Bueno, arrimo. La raya generalmente está en las orillas, así que siempre tenemos que ir haciendo esto para espantar las rayas. Linda pinta tiene este. Probemos que sea. Se viene. Tranquilo. Saltó algo lindo ahí. Qué lindo, moncholo, boludo. No, mira lo que hice, moncholo, amigo.
Lindo, cholo, viejo, lindo, cholo, mira lo que es. Buena, Rami. No, si nos falla la linterna. Tu linterna. No fallan las liñitas, che. No fallan. Miren, qué hermoso moncholo, papacho. Qué bien, guacho. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a encarnar otra vez y vamos a ir. Miren lo que es este moncholo. Mira, me dile con tu pata. Con tu pata, che, con tu pie. Mira. Pero lindo, lindo moncholo, amigo. Recuerden, gente, suscríbanse si les gustan los videos que hacemos. Nos ayudarían mucho con un me gusta. Qué lindo. ¿A quién le dedica tu moncholo, Ramiro? Le vamos a dedicar a Walter, que no está pescando nada. Walter no está pescando nada, todavía es zapatero. El único, El único que por ahora sea zapatero, ojalá pueda sacar algo más tarde. Hace rato no sacamos un buen moncholo, Mira. Ya mi mano, dijo Vicente. Listo. Habíamos escuchado del cencerrito. Pensamos que dejó y era ella. La virreinita. No hay que encarnar con la virreina, ya fue. No, pero no está en suelo, ¿no? Sí, adentro la virreina. Vamos a ver con qué encarnamos. Recién tiramos. Ah, este es el nuevo. Recién tiramos. Así como cayó, empezó a picar. Deja mi linterna acá. Mira, epa. Epa. Sí, sacale y clavale vos. Este tiene pinta de virreina, un moncholito. Se viene coleteando, capaz que va a ser chiquito. No, perro, muy despacio que clavaste. No era chiquito, moncholo era. Sí que era. Moncholo era. Moncholito. Sí. Lindo. Pasamos otro filé. Otro filé de cuchilla. Bueno, los muchachos acá se quedaron a cargo del campamento. Costillita de chancho. Espectacular, Mientras tanto, estábamos picando un salamín. Con unos buenos mates. ¿Picó lo agro, no, Walter? Bueno, gente, son las 3:30 de la madrugada. Brandon está probando los filés. Que allá tuvimos varios piques y ahora tuvo un pique, vamos a ver qué pasa. Cañazo para otro día. Se limpió, por lo menos están comiendo. Se ve que era chiquito, no, por eso no se prendió bien.
En esta imagen lo que podemos apreciar es un ejemplar del apacho. El apacho no crece en el monte, pero por particularidades de la naturaleza, como en este caso, y he visto otro caso en la reserva natural de Cachito acá en la localidad, sí crece en muy escasos casos el apacho en el monte. Como pueden ver, está acá en pleno monte.